Pues vamos a darle lectura al acta de fallo de la licitación LO-009-00975-E45-2020. Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento, correspondiente a la licitación pública nacional número LO-009-00975-E45-2020, relativa a la conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura de microaglomerado con una meta de 3.95 kilómetros en cuerpo B, del kilómetro 58 más 3 al kilómetro 61 más 950, del tramo límite de estados Coahuila-Nuevo León-Monterrey en la carretera Saltillo-Monterrey en el estado de Nuevo León, con recursos Fonavit. En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día 7 de enero de 2021, de acuerdo con la cita notificada a los interesados en la notificación de fallo de fecha 29 de diciembre de 2020, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en la sala de juntas de elección general del Centro SCT Nuevo León, ubicada en Avenida Benito Juárez y Corregidora, tercer piso del Palacio Federal, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, las personas físicas y o morales y servidores públicos, cuyo nombre, representación y firma figuran al final de esta acta. De acuerdo con los artículos 10, 43 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, preside el acto el ingeniero Armando Dávalos Montes, subdirector de obras del Centro SCT Nuevo León, designado mediante oficio número SCT-718-405-01-528-2020, de fecha 30 de diciembre de 2020, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, segundo párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación pública nacional anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta de fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes solo se les entrega copia del acta de fallo. De ambos documentos se fija un ejemplar para consultar los resultados en las oficinas de la convocante en la Residencia General de Conservación de Carreteras, ubicada en Avenida Benito Juárez y Corregidora, tercer piso del Palacio Federal, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, del día 7 al 12 del mes de enero de 2021. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las conclusiones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta licitación, resultado por lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja, es la presentada por Precova SASB y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número NO-009-00075-45-2020. Por considerar que su propuesta con un monto de 5.012.954.62, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte efecto para la empresa Precova SASB de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo de sus anexos a las 13 horas del día 22 de enero de 2021 en las oficinas de la Subdirección de Obras del Centro de Nuevo León, ubicadas en Avenida Benito Juárez y Corregidora sin número, Palacio Federal, tercer piso, código postal 67100, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y de anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones primera y segunda, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Minas, y 91 de su reglamento. Pero invariablemente, antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el 15 de febrero de 2021, los cuales tendrán una duración de 106 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporcione el licitante ganador dentro de los 10 días siguientes de la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo, párrafo cuarto, de la convocatoria de licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurrido los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surtan sus efectos legales correspondientes,
A continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Bueno, con la firma de la presente acta se da por concluido el proceso de esta licitación y a la empresa ganadora que se presente el día y la hora indicada en la presente acta para la firma del contrato. Muchas gracias.